Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a empezar con una entradita en calor, espero que todos tengan su muñeco y además hoy vamos a utilizar una pequeña almohadita para trabajar con las cosas específicas de craft. La entrada en calor vamos a empezar con 15 segundos de trabajo por 10 de descanso. La primera serie va a ser de abdominales bicicleta, ¿sí? Y la segunda, la que vamos a combinar, van a ser abdominales más una patada, ¿sí? Luego vamos a pasar a otra serie de entrada en calor. Esta la vamos a hacer 4 veces cada ejercicio. ¿Preparados? Vamos a empezar con la serie. ¿Preparados? Starting your Tabata workout. Get ready. Exercise. Rest. Exercise. Exercise. Rest. Exercise. Rest. Esta próxima serie vamos a hacer flexiones más palmas a la almohadita y luego vamos a trabajar desde una posición de semicuclillas, golpes, diferentes golpes a la almohadita chiquita, traten de no pifiarle. Lo mismo, 4 series. 15 segundos de trabajo por 10 de descanso. ¿Preparados? Starting your Tabata workout. Get ready. Exercise.
chest. Exercise. Exercise. Rest. Exercise. Exercise. Rest. Exercise. Exercise. Rest. Exercise. Muy bien, vamos después de esta entradita en calor, una buena elongación. Vamos ahí, una mano atrás. Cambio de mano. Bien, un giro de cadera. Otro lado. Hacia un lado. Otro lado. Bien. Vamos a ir al piso. Llevamos el cuerpo para un lado y para el otro. Bien. Entramos en calor las rodillas para el otro lado. Estiramos bien el cuerpo llevando a los dedos. Bien, aflojamos ahí. Aflojamos. Bien, es momento de tomar un traguito de agua si quieren. Y ya
paso a explicar el próximo trabajo. En el entrenamiento de hoy vamos a combinar varias cosas que estuvimos viendo en las clases anteriores. Los métodos de levantarse, el trabajo con el muñeco, el trabajo en el piso. Así que el ejercicio que vamos a realizar ahora se va a tratar de combinar unos abdominales con puño, y en el tercer abdominal ya voy a levantarme y me voy a posicionar en la posición de semicuclilla, la que hicimos recién para la entrada en calor, para golpear varias veces a la almohada. Cuando termine con esto, vuelvo a la posición de espaldas al piso y vuelvo a repetir los tres abdominales con puños. En el tercero, recuerdo, subo y me posiciono para golpear a la almohadita en el piso. Es un minuto de trabajo y lo vamos a realizar dos veces. Igualmente vamos a ir combinando un trabajo con otro de los otros dos que vamos a realizar. Así que vamos a hacer el primero. Mientras descansan, explico el segundo. Nos preparamos para el trabajo. Starting your Tabata workout. Get ready. Exercise. Rest. Workout paused. Mientras están descansando y tomando agua, voy a explicar el segundo trabajo. Este entrenamiento va a ser, vamos a esquivar por abajo de un supuesto ataque. O sea, nos vamos a agachar y luego vamos a atacar ya al muñeco cuando estamos parados. Lo voy a mostrar un segundito para que se entienda. El trabajo es este. Uno, dos, uno, me muevo. Uno, dos, me muevo. Uno, dos, me muevo. Uno, dos, uno, dos. Este es el trabajo. Durante un minuto entero. ¿Sí? ¿Se preparan? Workout reset. Starting your Tabata workout. Get ready. Exercise. Rest. Bastante áspero, ¿eh? Workout paused. Workout reset. Tomen agüita, descansen. El tercer trabajo que vamos a hacer
se va a tratar de abdominales, en este caso sin ataques, sin puño. Tres abdominales, pasamos a golpear unos golpes a la almohadita, que ya la tenemos ahí preparado, y nos levantamos rápidamente, como la posición de cuata que vimos la vez pasada. Abrimos el espacio y golpeamos unos 4 o 5 golpes al muñeco. Bajamos abdominales, golpeamos almohada y golpeamos muñeco, levantándonos rápidamente. Es un minuto de trabajo. ¿Preparados? Starting your Tabata workout. Get ready. Exercise. Rest. Workout paused. Mientras toman agua, descansan y luego repetimos estos tres trabajos. Exercise. Rest. Exercise. Rest.
Exercise. Vamos a hacer un último trabajo antes de elongar y terminar, en el cual vamos a hacer unas sentadillas con patada hacia el muñeco. No hace falta que sea fuerte, simplemente para medir las distancias, recordar las distancias correctas. Dos sentadillas con patada y luego unos golpes al muñeco. 20 segundos. Quiero que logren hacer mínimo 2 o 3 veces en cada serie, sí, obviamente. Esto lo vamos a hacer 5 vueltas. ¿Preparados? Starting your Tabata workout. Get ready. Exercise. Rest. Paso. Exercise. Vueltas más. Exercise. 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 Vamos a elongar un poquito. Que tiene, que pueda agarrarse del muñeco mismo, mirar ahí. Y no de la pared. Estiramos con el brazo.
cambio de lado. Una pierna frente, voy a seguir ahí. La estiramos, dedos hacia mí. Cambio de lado. Dedos hacia mí. Voy a cambiar la dirección de la acción, así se ve mejor. Y abrimos bien y vamos hacia el piso. Vamos a ir estirando. Abran lo más que puedan. Cerramos los pies, piernas, nos quedamos ahí estirando. Aflojamos el cuerpo. Muy bien. Un entrenamiento dinámico, espero que les haya gustado y estén transpirando. Recupérense bien. Un beso.